a todos aquí Jay Carlos desde los estudios de artistas a la obra y pues el día de hoy voy a estar hablando un poquito acerca de los alaciados térmicos de coloraciones y demás. Para empezar tengo conmigo decolorante que voy a estar mezclando con el tratamiento de alisado más que nada para intentar resolver las dudas de qué es en realidad lo que nos está haciendo que le tengamos temor a un alisado y un decolorante. Porque muchas veces lo que pasa, lo que está sucediendo es que estilistas oyen muchas cosas en las redes sociales, van a cursos, van a clases, o oyen a un educador, un artista eh, decir: ¿Sabes qué? Que si tú te hiciste un alaciado eh, en el cabello, ya no te puedes eh, teñir el cabello, ya no te, te puedes poner de colorante. Muchos eh, dicen que una queratina te rompe el cabello, que una nanoplastia te rompe el cabello, que. Bueno, es. Todo un rollo, ¿verdad? Y pues primero que nada les voy, les estoy agradeciendo aquí que estén aquí presentes. Muchas gracias por hacerme un poquito de tiempo para hablar sobre este tema. Y vamos arrancando, porque sé que hoy día hay muchas que dicen hablo mucho y no hago eh, y no estoy actuando. Así que tengo aquí tres platitos, ¿ok? Lo primero que para mí es importante es saber qué es lo que en realidad causa que haya una reacción química con un alaciado térmico. Porque pues... ¿Qué es lo que hace que se explote el cabello cuando ponemos un alisado? ¿Es el tinte, es el decolorante o es el peróxido? Entonces aquí yo tengo decolorante que de Alo Professional, ustedes saben que es de mis favoritos y gracias por estar aquí presente. Buenas tardes a todos, feliz sábado. Tengo aquí el decolorante, tengo el peróxido, voy a estar usando también eh, peróxido de 10 volúmenes el día de hoy. Y pues tengo el tinte, tengo un 5.1 para ver qué sucede, ¿verdad? Ok, listo. Entonces lo que voy a hacer es, tengo unas cuantas cámaras aquí, no se me desesperen, yo sé, he visto los, las, los comentarios últimamente que dicen, no, que okay. hablas mucho y no haces nada, ok, esperen un tantito, recuerden que estas presentaciones es para aquel que quiera aprender, si quieres este, estar viendo mucha acción, pues vete al cine y, y a ver una película de acción, <laughs> Aquí vamos a hablar de varios temas. Saludos, saludos, ¿qué tal? Sale, vamos a empezar, ¿ok? Voy a cambiar de cámara a, otra, a una que tengo aquí viendo hacia abajo. Espero que se vea bien, sin ningún problema. Y listo, pues aquí tengo tres platitos, ¿okay? de los cuales vamos a ver cuál funciona, eh, cuál funciona mejor para una decoloración, para, para al momento que vamos a hacer una decoloración. Aquí tengo el alisado. ¿okay? Ese es el, el alisado de, de Alove uh, Professional, que es uno de los más populares ahorita. Ustedes lo han visto en las redes sociales. Eh, sé que muchos de ustedes ya lo han ordenado. Y ahí les va, ok, primero que nada, hay que averiguar qué es lo que hace que, que explote un, un alisado, o sea, que se, que se esponje. Voy a poner aquí un poquito de alisado en, las tres, en los tres lados. Ahora, recuerden que este alisado térmico no contiene formol. Por eso es que estamos este, usando ahorita este, en estos momentos este alisado térmico, para ver... Si, va, si nos va a dañar el cabello o no, al momento de usar un tinte un decolorante ¿y, y, y con qué tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Listo, entonces ya, ya tengo aquí los tres alisados. Bueno, el, el mismo alisado, ¿ok? Que es a base de, de. ¿Cómo se llama? Dice aminoácidos, ¿verdad? Que no contiene formol, es orgánico y la verdad es que nos ha encantado a muchos. Pero queremos saber qué tenemos que hacer a la hora de hacer. Una decoloración, un tinte. ¿Okay? Vamos a empezar. Voy a agarrar decolorante. colorante. A ver cuál tengo aquí. Este es el de el que eh, el que vamos a usar para el decolorante. Ustedes pueden ver. Aquí tengo decolorante de Hello Professional de 11 niveles. Vamos a ver si algo sucede al momento de yo mezclar un alisado térmico de este. de este tipo que es. que es el de alfa. ¿Okay? Y si se dan cuenta, ahorita no está pasando nada. ¿Okay? Tal vez si echo un poquito más de alisado, para que puedan ver mejor. Ahí está. Lo estoy mezclando. Y pues vamos a ver si algo sucede. Pues hasta ahorita no está sucediendo nada. Ok. okay. Um, veo que, por ejemplo, um, Miriam dice, es el formol que explota el cabello después de un alisado. Bueno, ustedes saben que he compartido varios diferentes alisados en el cabello y hemos hecho varias pruebas. ¿Qué es lo bueno de este alisado? Que no contiene formol. Vuelvo a repetir, ¿okay? No contiene formol. Es orgánico es a base de aminoácidos y uno de los ingredientes más importantes que tiene este producto, ¿ok? es el um, ácido láctico, lactic acid, que vamos a hablar de él en, un, este, en unos momentitos, ¿ok? y me gustaría que si ustedes lo, que lo apunten ácido láctico y lo busquen en Google para que puedan ver los beneficios. Déjame ver si eh, puedo traer más luz de este lado, ¿ok? ahí está pues no está pasando nada, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decirnos ahorita hasta, esto, hasta estos momentos? Que el decolorante en sí, cuando toca un, una nanoplastía, un, un tratamiento como el alisado térmico de, de alfa, el decolorante no necesariamente está siendo un problema, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo sigue bien. Bueno, vamos a ver ahora con un tinte, ¿sale? Tengo aquí el tinte. ¿Dónde queda este tinte? Lo voy a aplicar. Diferentes platos, diferentes brochas, más que nada para que no haya problema. Sale. Estoy aplicando el tinte. Estoy usando el de Color One. Y pues bueno. Voy a mezclarlo. Y vamos a ver si algo sucede. Para mí esto es bien importante porque miren, yo sé que hay mucha gente, incluso este producto de alfa, ¿verdad? Eh, el, el, el alisado térmico de alfa, que es orgánico y que no contiene formol, es nuevo en el mercado, es nueva tecnología, acaba de llegar a Estados Unidos, es, 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 es creado en Brasil y cuando hice unos trabajos apenas en las redes sociales, que hice unos trabajos en vivo, de repente empezaron a llegar muchos comentarios donde decían: este producto no sirve, que, este, que el producto quema el cabello, y eso que lo estaba haciendo en vivo y gente estaba viendo qué bien estaba funcionando el, 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 el producto en el cabello, y pero muchos seguían hablando, ¿verdad? O sea, poniendo comentarios. Y yo decía: pero, oye, pero, ¿cómo es que tú hablas de este producto de esa manera si ni siquiera lo, lo tienes en tus manos? Porque yo checaba de dónde estaban. Si el producto es nuevo, eh, acaba de llegar a Chicago. En cuanto me llegó lo estoy promoviendo. No está, está, eh, apenas les está llegando a las personas. Hace una semana que salió. ¿Cómo es que dicen que no sirve? Pero mira, bueno, aquí nos está nos estamos dando cuenta, ¿ok? Nos estamos dando cuenta que el producto funciona genial sin problemas al tinte. Entonces, vamos a ver. Si aplicamos decolorante en un, pro, en un cabello que tiene nanoplastía, o sea, un alisado térmico, nos estamos dando cuenta que con el decolorante no está pasando nada, está tranquilo, no está explotando, no está sacando humo. Con el tinte tampoco está sucediendo nada. Aquí los voy a dejar de todos modos, por si acaso. Ahora, aquí es donde se viene lo bueno: el peróxido. Cuando se trata de peróxido, recuerda que el peróxido es H2O, ¿verdad? Este H2O, que es este hidrógeno, es este. Y, y, y contiene agua, ¿verdad? Dos, dos moléculas de agua. Ok. Entonces, ¿qué pasa si le agregamos más oxígenos? H2O2, ¿verdad? Se convierte en peróxido. En el momento que eso sucede, haz de cuenta que esto es aire, es oxígeno. Y esto hace que las cosas se inflen. Digamos, al momento que nosotros vamos a usar un tinte con en el cabello. Lo que hace el peróxido es infla el cabello, ¿verdad? Para que entre el decolorante y decolore, o el tinte a, eh, tome lugar de ciertos pigmentos. ¿Qué pasa si yo pongo peróxido, sabiendo que es oxígeno, ¿verdad? Que, va, que es lo que hay por lo regular infla. ¿Qué pasa si yo lo mezclo con un alisado térmico? Sí, creo que me pasé. Vamos a ver qué es lo que nos está haciendo que una queratina alisado térmico algo por el estilo pueda estropear nuestro cabello. Listo. Vamos a ver y gracias por estar aquí presentes, gracias por estarse conectando, compartan este video porque saben que a muchos nos va a ayudar. Ahora, yo les voy a comentar que hubo otras ocasiones donde yo usé, donde yo usé queratinas y al momento que tocaban el tinte se inflaba el producto. O al momento que una queratina, eh, eh, un, con un mezclado con, digo, un, sí, una queratina tocaba el peróxido, ¡pum! Se inflaba, casi explotaba. Aquí me estoy dando cuenta que mira, o sea... No veo que esté sucediendo mucho. Pues no veo que esté sucediendo nada. Tal vez si le damos un poquito de tiempo. Vamos a ver. No, nada. Pues no está sucediendo nada. Aquí sí viene el decolorante, como que sí veo que empieza a hacerse un poquito de, de espumita, pero no veo mucho, no veo que esté sucediendo casi nada. El peróxido, nada, tinte, nada. Entonces ahí lo tienen, o sea, yo lo voy a dejar aquí de todos modos para que hablemos al respecto. Y deja cambio mi cámara entonces, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que acabamos ahorita de demostrar? De que si nosotros nos hacemos un alisado térmico a comparación de queratinas productos que tienen formol tú puedes hacerte de coloraciones antes y después dependiendo el alisado térmico recuerda hay, para mí hay cuatro tipos o bueno, más bien tres tipos de, de alisados verdad uno que es el de hace muchos años que, ese, que tú sabes que ese alisado térmico una vez que te lo hacías, ya no te podías hacer nada más, que es el, el, el alisado o japonés o el relaxer, como lo conocen en muchos, en muchos lugares. Esos, esos, esos alisadores, alisados térmicos, lo que hacen es entran hasta la corteza, rompen los enlaces y ponen el, el cabello lacio, pero son muy agresivos. O sea, una, sí te deja el cabello súper lacio, pero una vez que tú ya te haces un servicio de esos, o sea, ese tipo de alaciados, ya no puedes hacerte nada en el cabello porque si te pones decolorante, tinte o cualquier otra cosa, ahí sí explota. Miren lo que está pasando, miren lo que está pasando. Quiero compartirles. Ese es el del peróxido. Ya empezó a, a tener una reacción química. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El peróxido es el que sí tuvo algo que ver. Miren cómo se está inflando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que asegurar? No necesariamente es el decolorante, no es el tinte, es el peróxido el que puede afectar una, en el momento que nosotros hacemos un alaciado térmico. Míralo cómo se está inflando. Ok, bueno. Listo. Entonces ya sabemos qué es lo que está afectando al momento de que nosotros hacemos un alaciado térmico. ¿Y qué, qué es lo que nos debe de preocupar? La existencia del peróxido todavía vivo en, en este. Bueno, la, más bien la, la manera en que el alisado, si todavía se encuentra fresco y está tocando el peróxido. Eso es lo que va a hacer que un alaciado térmico y el peróxido hagan una reacción química. Entonces, vamos, vamos a ver. Lo que, estaba, lo que les estaba mencionando ahorita es que. Los tres tipos de alaciado térmicos, ¿verdad? El primero que es el japonés, relaxer, que ese entra hasta la corteza, rompe las, eh, los enlaces y ya no te puedes hacer nada. Esos son los que a mí no me gusta trabajar, no me gusta hacerlos. Eh, lo, mucha gente lo ha, lo, los hace por, por lo regular en, este, en cabello eh, eh, que está muy rizo, oscuro, como el afro, a, a, el afro, ¿verdad? Que tienen su cabello bien lacio y no les importa si, si queda este, algo maltratado, siempre y cuando se quede estirado todo el tiempo. Pero no se puede, no, no se puede poner tinta... Bueno, no se puede poner. Eh, más decolorante porque se, 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 se hace chicle al momento. Una queratina y una, una nanoplastia, ¿verdad? Esos son los nuevos, ¿verdad? Bueno, ni tan nuevos, pero lo que es la nanoplastia es más nuevo que la queratina. La queratina es la que contiene el formol y en sí no es una queratina, es, es, se le llama laciado térmico, térmico este, que, se, que, es, que contiene formol pero le han, le han puesto el nombre de queratina nada más para que se oiga más bonito y la gente lo compre. Pero en realidad es un sellado térmico que requiere eh, una plancha y el formol en, en el producto es el que hace que se, que se quede más lacio el cabello. Los, los, las queratinas trabajan por fuera, ¿ok? El problema con estos productos, esas queratinas, alaciados térmicos, que es otra opción, es que... El formol, se habla mucho de que causa mucho daño para los pulmones, para la gente, para el estilista. También ese tipo de queratinas deja una capa por fuera del cabello, haciendo que el cabello se sienta plastificado, o sea, como que ya una vez que te haces tratamientos en el cabello no entran tan fácil, la humedad no entra tan fácil, porque queda encapsulado el cabello. Y por eso muchas personas han decidido deshacerse de las queratinas y ya no estarse haciendo. Y pues ahí es donde eh, muchos educadores, muchos estilistas dicen, yo no quiero hacerme, eh, si vas a ser modelo en mi clase, por ejemplo, por decir, ¿no? Dicen, ah, pues yo me quiero hacer es, este, el cabello, pero tengo una queratina. Dicen, no. No necesariamente porque el, el decolorante al tocar la, la que el cabello que tiene una queratina se vaya a romper, sino porque es más difícil de decolorar y llegar a decoloraciones altas. Eso es todo hasta ahí, pero si se si hizo un buen trabajo y no se puso mucha queratina o ya ha pasado tiempo, se puede hacer una decoloración. Pero bueno, ahora hablemos... De, una, de un alaciado térmico con, a base de aminoácidos, una nanoplastía este, este tipo de alaciado térmico es una nueva tecnología que mucha gente le ha gustado, esa base de minerales, a esa base de aminoácidos, eh, contiene colágeno, eh, la molécula es más chica, entra adentro y lo mejor de todo es que al momento que alisa también repara el cabello es un tratamiento entonces mira Vamos, vamos avanzando. Te voy a compartir. Acabo de hacerle un alaciado térmico con anoplastía a esta muñeca. ¿Okay? Lo que voy a hacer en estos momentos, lo que voy a hacer en estos momentos es voy a agarrar una sección del cabello, la voy a cortar y le voy a aplicar de colorante. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si aclara sin problemas. Vamos a ver si se infla, si se hace chicle. No debería de pasar mucho tiempo para darnos cuenta, así que no se preocupen. Voy a agarrar una sección de aquí arriba del cabello. Y en una área voy a poner... De colorante okay, con 10 volúmenes. Aquí tengo ya el decolorante conmigo. Deja cambio a la, a la cámara para que puedan ver lo que estoy haciendo. Voy a agarrar el decolorante y lo voy a mezclar con peróxido. Ahora, esto es bien importante, mi gente. Esto es bien importante porque mira, aquí lo que hicimos con esta muñeca. Es tomar todos los pasos de una nanoplastía, para hacer una nanoplastía, hasta el final, o sea, desde el momento que se enjuaga la nanoplastía, o sea, el alaciado térmico, se seca y se plancha. Entonces, nosotros acabamos de ver en estos momentos que si yo no enjuague bien el, 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 la nanoplastía del cabello, podemos correr el riesgo de que se infle el aluminio y que haya una reacción química que se pueda quemar el cabello. O sea, romper el cabello, pero ¿por qué? Porque aquí pusimos peróxido con alaciado térmico fresco, fresco, ¿verdad? O sea, fresco. La diferencia de esta maniquí, de esta muñeca, ¿ok? Es que a ella yo le hice el, el alaciado completo. Entonces, ¿cómo es el, el alisado completo de la nanoplastía? Primero aplicamos el alisado térmico ¿Okay? aplicamos el alisado térmico en, en todo el cabello dejé el alisado térmico por 45 minutos en el cabello después de los 45 minutos enjuagué muy bien el alisado por aproximadamente 2-3 minutos para que se saliera todo el producto seque al 100% y planché de 5 a 7 veces cada sección. Entonces, este cabello ya tiene una nanoplastía. Ya está lacio, liso, es, y pues ya, y el cabello se siente en mejor condición. Pero, ¿qué si, la, la pregunta aquí es, ¿puedo teñir el cabello? ¿Puedo, puedo, puedo poner un decolorante sin miedo a que se rompa? Ok, vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Listo. Han pa, ha pasado aproximadamente una, una, unos 30 minutos a una hora de que terminé de hacer el alisado. Vamos a aplicarle un aluminio para ver si algo sucediera, para ver si sí se puede o no se puede hacer el mismo día una decoloración si quisiéramos, ¿verdad? Y también tengo un tinte, también vamos a hacer la prueba con tinte. Ahí está. Ok, entonces, vean la cámara. Aquí estoy mezclando el decolorante. Con peróxido de 10 volúmenes. Sabemos que aquí lo que afectaría es el peróxido, ¿verdad? No necesariamente el decolorante, sino el peróxido, que es el que infla. Es el que hace que haya una reacción química. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, aquí tengo la muñeca a la que le acabo de hacer... A la que le acabo de hacer un alisado. Una voy a agarrar este cabello... Y le voy a poner un aluminio con decolorante, SAS. Porque yo sé que esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Puedo aplicar decolorante a un cabello al que le hice un alisado térmico? No he lavado este cabello con champú ni nada, ¿ok? Solamente he enjuagado con agua. Entonces, este es el peor caso. Este sería el peor caso porque no se ha lavado el cabello de la clienta, en pocas palabras. O sea, terminé de aplicar el alisado térmico y enseguida de haber terminado de secar y planchar, estoy aplicando el decolorante. Este sería el peor caso, o sea, porque no lo he lavado con champú. Si yo veo que ahorita se empieza a inflar, empieza a se espuma, se empieza a derretir el cabello, eso quiere decir que no debo de aplicar una, un decolorante en un alisado térmico. En, en seguida de haber aplicado sin haber lavado con champú, tal vez. Pero vamos a ver, ¿verdad? Aquí solamente enjuague con agua, pero enjuague muy bien. Voy a cerrar, que es lo que haríamos al momento de nosotros hacer unos aluminios. Digo, hacer una decoloración con aluminios y listo. Recuerden, aquí no necesariamente estoy muy preocupado por el decolorante, sino es el peróxido el que acá nos dimos cuenta que es el que hace una reacción, tiene una reacción química. ¿Ok? Listo. Entonces, mira, aquí tenemos a, a mi querida a Raquel Ibarra. Dice: Es bueno saber, en Guanajuato a mi hija le hacen al, al aseado y sí que no se puede poner otra cosa. Ven el pelo y le cobran carito. Y es a lo que me refiero. O sea, todo depende del alisado con el que estés trabajando. Recuerda, hay de varios alisados y por eso que luego cuando hago yo videos de haciendo un trabajo en una muchacha, una cliente, una modelo. No falta quien tuvo una experiencia mala con algún alisado, lo compró en la tienda, en, en Mercado Libre, en Amazon, empezó a saber dónde, o, la, o se lo hicieron a ella y tiene experiencias malas. O a lo mejor a un estilista intentó hacer un alisado, le quedó mal, rompió el cabello y lo primero que va a decir es, no funcionan. Y si esa persona hace clases, da clases, lo primero que va a hacer es pasar ese mensaje. Y, y lo, por eso lo importante para mí, la verdad, es hacer las, hacer las pruebas. Ok, no está caliente, pero recuerden que cuando hicimos la prueba del peróxido, este tomó, sí tomó como unos dos minutos en que empezara a suceder algo. No se siente caliente, no está sucediendo nada. Voy a ponerla a la muñeca aquí al lado para que ustedes para que ustedes puedan también apuntar, ¿verdad? decirme si algo está sucediendo. Aquí al ladito, para que. Ven para acá. Vamos a ver. Listo, aquí está la muñeca. Ok, para que no se nos vaya... De, a ninguna parte. es abajo. Ahora, estoy yo solo aquí, ¿ok? Intenté tener todo lo necesario para que este... Porque también llegaron a decirme, ¿no? Que este no tienes nada, listo. Es que se te olvida una cosa y ya... O sea, todo lo, todo lo bueno que he hecho no valió eh, nada. Vamos a ver. Ok, listo. Y voy a mover esto un poquito más para acá, para que... Ahí está. Ay. Fue demasiado, ahí tengo la otra cámara. <laughs> Listo, ok. Aquí está la muñeca, ¿ok? Hasta ahorita estamos viendo que no está sacando humo, no está calentándose, no se está inflando. So, so hasta ahorita tiene decolorante mezclado con peróxido. No se está inflando el aluminio, no se está cayendo todavía el cabello. Son 1.58 aquí en Chicago. Así que vamos a ver, le voy a dar unos 10 minutos. Por lo mientras, ahora voy a agarrar un tinte. ¿Qué si agarro un tinte rojo? Dejen de agarrar un tinte rojo, ¿ok? Para cambiarle un poco. Ok, listo. Aquí tengo un tinte rojo. Porque le iba a poner el que ya tengo aquí, que es el 5.1, pero quiero que se alcance a ver mejor el color. Que si diga digamos que tenemos una clienta que, que vino a que le hiciéramos un alaciado térmico. Sabemos que cada vez que hacemos un alaciado térmico, como el, cuando usas un producto que tiene un, un pH del 1 al 2, 1 a 3, o sea, es, es ácido. Sabemos que va a botar siempre un poco el color, es de ley. Siempre va a botar un poco el color, especialmente si estás usando una plancha para alisar el cabello, alisar el cabello. Entonces, lo más seguro es que cuando termines el alisado quede un poco despintado. Y la pregunta que han hecho es, ¿se puede teñir el mismo día? ¿Se puede teñir después de haber aplicado el alisado? No se rompe el cabello, no se hace chicle. Vamos a averiguar. Aquí estamos rompiendo mitos. Tengo el 6 .6, 6 6.6. 6.66. Ahora sabemos que el tinte no me preocupa. Lo que me preocupa es que el peróxido exactamente. Porque ya vimos que el tinte en realidad no hizo mucha re una reacción química con el alisado. Fue el peróxido el peróxido es el que tenemos que tener eh, cuidado porque tiene, pues es, es hace que, que infle, es algo que hace que infle. A ver, aquí eh, nos comparte un, una pregunta, Julio. Dice, sáqueme de, la, de duda, ¿qué diferencia hay entre un maniquí y de un cabello real? Mira, todo depende cuánto hayas pagado por el maniquí. El maniquí puede tener cabello eh, humano. O cabello natural, pero de caballo. ¿Verdad? Todo depende del costo. Yo por lo regular, cuando hago estas pruebas, yo tengo que hacerlas en cabello humano. Para asegurarme que sí, este, que mis pruebas funcionen a, a, de la mejor manera. No puedo hacer este tipo de pruebas nada más en una clínica, así porque sí, porque ¿qué si no sale algo bien y ya le echa a perder su cabello. Entonces yo, yo sí invierto mucho en muñecas, ¿verdad? En, en maniquís para cuando hago mis pruebas. Listo. Entonces, ya tengo aquí listo el color. Mezclé 10 volúmenes con el 6.66. No sé si se puede apreciar ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí está. 6.66 y el 10 volúmenes. ¿Sale? Entonces voy a cambiar otra vez a la cámara para que puedan ver cómo lo aplico. Listo. Vamos a agarrar. Otra área. Voy a, aplicar, voy a agarrar una que ya está más decolorada. A todo este cabello le puse, le pusimos eh, el alisado térmico. Voy a agarrar esta sección. Y le voy a aplicar el tinte. Estas son preguntas que me han hecho cada vez que he hecho un trabajo de alisado. Me dicen, oye, si ¿sí, cuándo puedo teñir. ¿Cuándo puedo decolorar? Todo depende del trabajo que estés haciendo. Yo te puedo decir que, pues, si vas a decolorar o teñir el cabello antes de un alisado, no hay ningún problema. Porque, pues, mire, todavía no tenemos idea que vamos a poner un alisado térmico, ¿no? La cosa es cuando ya has hecho el alisado térmico. ¿Qué tan rápido tú podrías aplicar un tinte en el cabello nuevamente? Listo. Este es un tinte 6.6 con 10 volúmenes, sale. Ahora, recuerden, acabo de hacerle un alisado térmico, entonces eso es algo muy real, okay, eso es algo que sí van a estar viendo mucho en un salón de belleza, porque la verdad es que yo no veo por qué tú harías un alisado térmico e inmediatamente hacer una decoloración, no, o sea, es como que voy a pintar el cabello y después lo voy a lijar, no, digo, perdón, voy a pintar un carro y después lo voy a lijar, no. Es primero lijas el carro, lo haces bonito, lo, lo moldeas a tu manera y ya después lo pintas, ¿verdad? Si es necesario. Entonces en este caso, siempre las decoloraciones, mira, recuerda: un, una, cualquier servicio que vayas a hacer que sea alcalino es el que va primero y después va el servicio que es ácido. En este caso, si, tienes un, si vas a aplicar decolorante, el decolorante es este, por lo regular alcalino, así que tienes que hacerlo primero. Y ya después aplicarías la nanoplastía porque es un producto que de, de un pH ácido. Pero digamos, aquí en el caso, la pregunta es, bueno, ¿qué si al momento que yo apliqué un alisado térmico le botó un poco el color? ¿Puedo aplicarle en ese momento otra vez tinte? para que se matice y no me va a romper el cabello. Esa es por lo regular, por lo regular la pregunta. Porque sabemos que sí podemos poner un tinte y no hay problema. O sea, el cabello va a seguir quedando liso. Yo te recomendaría que no uses 10 volúmenes, sino 5 volúmenes. O sea, algo bajo, solamente para matizar, para eh, neutralizar ese color. Tengo una, una persona con la que trabajo. Eh, quito ese comentario. Ella se cubre sus canas y cuando le hicimos el alisado... Eh, se, le, se le botó un poquito el color y se alcanzaban a ver sus canas. Ella misma a la semana se aplicó un tinte para cubrir sus canas y todo le salió bien. No se le quemó el cabello, no se le cayó. Su cabello su, sigue súper suave. Yo le pregunté, oye, es bueno, te cubriste tus canas. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Cómo sentiste? Ah, no, mi cabello sigue suave, sigue bien liso. Entonces no hubo ningún problema. No, 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 dice. Ok, perfecto. Entonces aquí la pregunta por lo regular es... Lo puedo hacer en el mismo día, en ese mismo momento. Ok, pues vamos a ver. Hasta ahorita no veo que se esté inflando el aluminio. No está caliente, no está sucediendo nada. Ok, déjame ver qué otras preguntas tienen. ¿Será más recomendable hacerlo después de una decoloración? Sí, los, como te repito, los alisados térmicos, alisados térmicos. Es recomendable después de una decoloración. Primero va lo alcalino, o sea, en el, pH, el decolorante es alcalino, ¿verdad? El tinte se puede decir que es alcalino. Después de eso va lo que es eh, ácido en, el, eh, en la tabla del pH, que en este caso sería el alisado térmico. El Claro que es mucho más recomendable que te esperes unas 24, 48 horas a que le apliques cualquier otro tratamiento o tinte o recolorante al, al cabello, porque lo acabas de hacer, déjalo, está bonito, está fresco, está recién hecho, no le pongas nada. Pero si tú ves la necesidad de que tienes que matizar, que porque se le cayó un poco el rojo y ahora ya no está tan rojo, entonces tú ya sabes que, mira, ahorita no le está pasando nada. Siempre y cuando enjuagues muy bien el cabello, recuerda, ¿cuáles son los pasos para hacer? Un alisado en cabello seco y limpio. ¿Verdad? O sea, tiene que estar seco y limpio. Vas a aplicar el alisado térmico. Vas a aplicar el alisado térmico en cabello limpio y seco. Secciones delgadas, que quede bien saturado, bien distribuido. Lo vas a dejar por aproximadamente 45 minutos. Se puede usar en todo tipo de cabello. El producto eh, es anticorredada animal. Contiene colágeno, macadamia, no es de Brasil, es hecho en Brasil, tiene ácido lácteo. Um, la, siempre, siempre, nunca puedo pronunciarlo. Encontré un, un ácido, déjame ver. Hugo, ácido láctico. Sí, ácido láctico. Busquen lo que quiere decir ácido láctico en las redes y van a ver. Voy a poner aquí algo para que vean. Y cabello, voy a poner el cabello. Y el cabello. Para que ustedes mismos, mismos puedan ver qué es, de qué se trata. Um, ¿Qué hace el ácido láctico en el cabello? Ahí te va, ¿eh? voy a compartir mi pantalla nada más para que veas, porque muchos dicen: ¡Ah, que es formol! ¡No es formol! <laughs> Uy, perdón. Ok, listo. Aquí está. Ahí tú puedes ver, no sé si se, alcan se alcanza a ver, uh, ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico en el cabello? El, el ácido láctico tiene una función exfoliante e hidratante y deja la piel suave y elástica. En productos para el cuidado del cabello se utiliza principalmente como corredor de pH para hacer que la mezcla sea de delicada y óptima para nuestra piel. Eh, he encontrado... Ah, mira, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué hace, ¿Qué hace? ¿Qué ha sido alisa el cabello? ¿Ácido hidráulico? Bueno, ese es otro tema. Aquí había encontrado. A ver, déjame ver. Aquí creo, creo que es. Ah, sí, mira. Ese es el que acabo de compartir en mis historias. Alisados permanentes, guía para distinguirlos. Ay, Dios mío, es que sale tanta cosa. Hace ra... Créanme que hace ratito no había salido tanta, tanta cosa. Eh... Ay, qué caray. Lo acabo de compartir en mis redes sociales. Ácido láctico Vogue. Voy a poner Vogue. Porque vi un, un artículo donde explican cómo funciona... Dios mío, se me perdió. Ni modo. En cuanto lo, Si ahorita lo encuentro, les, les comparto, ¿sale? Pero lo, lo acabo de compartir aquí en mi, en, en mi Facebook. Y lo compartí incluso en Instagram. Encontré un artículo donde Vogue está hablando del, eh, del ácido eh, láctico, que es lo que tiene esta botella, ¿verdad? Que es lo que alisa. Y ahí mismo te están diciendo que no es formal, es, es, es orgánico, es un producto que repara el cabello, lo hidrata, lo, lo mantiene en buena condición. Y aparte ayuda a que el cabello quede liso. O sea que te, ese producto lo puedes usar en todo tipo de cabello, no importa que esté maltratado no importa pero bueno vamos a ver quiero ver cómo va la decoloración porque estoy seguro que ustedes también quieren ver verdad lo voy a, bueno de aquí lo voy a abrir aquí para ver cómo va aclarando y ahí está voy a agarrarlo con unos guantes aquí tengo unos guantes hay una caja abierta aquí no, aquí está uno Déjenme ver, pongan sus comentarios, me gustaría ver si... Sé que de repente pararon los comentarios, vamos a ver. Pero el tinte y el peróxido siempre van juntos, correcto, exactamente. O sea, nada más estaba dejándole saber qué es lo que por lo regular tiene más problema, qué es lo que hace que un alisado térmico pueda inflarse. Y eso sería el peróxido. Por eso es que el momento que tú, uno de los pasos de hacer un alisado térmico es enjuagar muy bien el cabello. Si tú enjuagas muy bien el cabello, entonces tú puedes decolorar o aplicar un tinte sin ningún problema en el momento que tú quieras. Hacerlo el mismo día, pues no lo recomendaría menos que tengas que hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es checar, revisar la condición del cabello, a ver si se hizo chicle. Ustedes están aquí, ustedes están aquí y están viendo lo mismo que yo. Veamos, eh, una, dos, y. No se está deshaciendo el cabello. Yo, y ahora yo sé que, porque el humano es bien necio, ¿verdad? Y muchos de seguro a lo mejor al dato veo de comentarios que dicen, de seguro no está jalando fuerte. ¿Sabes qué? Por eso es que yo te, te invito a que hagas estas pruebas. Tú como profesional tienes que hacer este tipo de pruebas. El cabello está decolorando. Y el cabello no se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque el, el tratamiento de alisado sigue siendo un tratamiento. No se está rompiendo. Tú lo estás viendo aquí. Aquí te lo dejo para que tú también hagas las pruebas. Que no nada más leas un libro. Y digas, oh, así es, sino que también hagas tus propias pruebas. Porque recuerda, el que escribió el libro también es un humano. Y ese humano pudo haber estado equivocado. O simplemente hay nueva tecnología. O sea, no hay que cerrarnos la mente. Este lo voy a dejar hasta mañana para ver qué sucede. Ahora vamos a ver el tinte. Estas se me están poniendo rojas las manos de que toque el tinte. ¿De dónde nos están viendo, mi gente? Vamos a ver, gracias por su esfuerzo. Gracias a ustedes por estar aquí presente. Intento, intento, créanme que intento apoyar, ayudar lo más que se puede. Nunca faltan, ¿verdad? Que haya personas que den otra opinión. Pero pues bueno, es como dicen, hay que enfocarse en los que pues agradecen por estos videos, ¿verdad? Y, y que saben que les sirven. a quienes, pues nada más están buscando a quién molestar. Pero listo, ahí va. Sí, este, si sí, se sí, sí me siguen viendo, si todo está, la conexión está bien. Si por alguna razón ya no me ven, déjenme saber. Para saber, para saber que si sí me están oyendo, por favor comenten con corazoncitos o algo. Porque no vaya a ser que a lo mejor el micrófono se apagó y yo estoy aquí hablando como mimo y ustedes no me están oyendo nada. Saludos desde Colombia, acá en Colombia, donde se consigue. Ok, mira, el producto de alisado. Se puede enviar a, a todo el, en todo el mundo a cualquier dirección. La única cosa es el envío, ¿verdad? Tienes que pagar por el envío, pero lo puedes pedir a, a distribuidores que estén eh, presentes aquí en, el, en la transmisión en vivo en Facebook. También lo voy a pasar este video a YouTube para que ahí se quede también grabado. Tengo un canal en, en YouTube. Ese es mi nombre, así que es como me encuentras: J. Carlos Pimentel. Si, lo quieres, este, si quieres más información sobre los productos, sobre el alisado, vete a Low Professional, aquí está, lowprofessional.com. Y para México, si estás buscando un distribuidor autorizado aquí en, México, aquí en Estados Unidos, también te puedes ir a Low Professional y ahí puedes pedir información. Si es en México, puedes contactarte a ese número que está en pantalla. ¿Sale? Escucho perfecto, ok. Gracias, gracias por dejarme saber. A ver qué dice aquí nuestra querida Mayra. Dice, los alisados no se cobran como color y depende del cabello y cantidad de cabello. Ah, me imagino que por ahí salió la pregunta de cuánto cobran, ¿verdad? ¿Será más recomendable hacerlo después de una decoloración? Eso ya lo había mencionado. Gracias por su esfuerzo. Gracias por tus videos. ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Saludos a todo Taxco, México. Claro que sí. Se escucha perfecto. Gracias Alicia. Ok. Listo. Ok. Ahora lo que voy a hacer es voy a ver si se está rompiendo con el tinte o algo. El cabello sigue bien. Se ve bien, no veo nada mal con esto. Lo que voy a hacer es enjuagar, aquí tengo una cubetita de agua. Solamente para ver, porque recuerden, cuando hacemos un alisado térmico y de repente se le cayó el color y te ves en la necesidad de que tienes que aplicar un tinte, yo te recomiendo que sea algo fácil, rápido, no dejes un tinte por mucho tiempo en el cabello eh, para que no le tumbe la nanoplasía que le acabas de hacer. Y también, o sea, en la tabla del pH no puedes estar frenando y arrancando, frenando y arrancando, ¿verdad? Porque es un desastre. O sea, acabas de hacer un alisado térmico donde el pH es del 1 al 2 y de repente le vas a poner un tinte donde el pH sube, puede subir hasta el 7. Entonces es como que tienes que, tienes que mantenerlo en neutral. Listo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, está aquí enjuagando esta sección. Aunque okay, parece que todo está bien. Entonces, o a sea, la matice nada más por un momento. Si sí, lo voy a secar, lo voy a secar así de voladita aquí con ustedes para que puedan ver cómo se ve el cabello. Y yo también porque quiero, quiero aprender con ustedes, ¿verdad? Por eso es que yo hago estas pruebas. Recuerden cuando yo me pongo a cuando a mí me hacen preguntas si no me sé la respuesta yo no les digo ah no pues no me la invento porque no es bueno, ¿verdad? Porque hasta yo mismo me estoy mintiendo. Pero si sí si es si me sé la respuesta o, o, o es algo que, que yo traté porque por eso hago estas cosas para tratar y ver qué sucede. ¿Verdad? Este. Y en este caso, muchos me han preguntado si se puede teñir el cabello después de un alisado térmico y si, y si no, se me va a romper. Por eso es que te digo: hay diferentes tipos de alisados térmicos. Están los alisados térmicos que cuando nosotros. Estoy poniendo nada más este, un libino, ¿ok? Para poder secar. Cuando nosotros hacemos un alisado térmico, depende de la marca, depende el tipo de alisado, que la, el producto que estés usando. Yo no podría, digamos, si es un alisado japonés o una, un relaxer, yo no podría poner un tinte porque se deshace el cabello, se truena, se rompe. Con una queratina podría, pero la cosa es que la queratina no la puedes enjuagar, se tiene que quedar en el cabello por tres días, dos a tres días, ¿verdad? Este, 72 horas. Entonces, se tiene que esperar la clienta. Con la neumoplastía, este tipo de alisado si sí se puede hacer el mismo día, yo diría no hacerlo, ¿verdad? pero si tienes que, aquí está la prueba. Aquí está mi secadora, nada más la voy a conectar para que vean cómo se ve. Tengo, tengo un cepillo redondo, me gusta más con el cepillo redondo. Está todo aquí, ¿ok? Ya, ya me imagino personas que estén viendo este video de las que les encanta. Así, decir, no lo tiene nada a la mano, no está nada preparado. Mira, está aquí al lado, lo que pasa es que tengo muchas cosas. O sea, si tú vieras cómo está mi mesa lleno de todo, a veces tengo que ponerlo en otra mesa, eso es todo, ¿ok? Pero bueno, vamos a secar el cabello. Ah, bueno, También mí no quiero secar como al aire libre, ¿verdad? Porque no quiero que... Quiero ver qué tal funciona. Listo. Aquí está la brocha. Si tú te das cuenta, no se vino ni un solo cabello. Y aquí está el rojo. Ahí está el rojo. Listo. Creo que esto nos está dando muchas respuestas. Déjalo ser ¿sí? un poquito más. Ahí está. Entonces la respuesta es puedo hacer un alisado térmico que dure de 3 a 9, de 3 a 6 meses, o sea, donde va a controlar el frizz, que va a ayudar a que el cabello quede más lacio, liso y no va a maltratar el cabello. Aquí lo tienes. Se llama Alpha-T, ¿verdad? Alpha-alisado térmico, que es orgánico, contiene colágeno, ácido láctico. Sí, es que siempre, créanme que no, este ácido láctico, ¿ok? <laughs> Así se pronuncia. ¿Ok? Repara al mismo tiempo, aunque el cabello esté maltratado, se puede usar en todo tipo de cabello, en todo tipo de cabello. Si te tumba mucho el color, podrías aplicar el tinte el mismo día. O sea, refrescarlo. ¿Qué haría yo? Te recomendaría que si se le cayó mucho el tinte y dice la clienta, ay, pues sí me gusta el lacio, se siente bien bonito, pero si sí quisiera que, que se, se le botó mucho el color, no puede, se podría aplicar. Mira, yo recomendaría decirle eso a la clienta, ¿Van? ¿Por qué no nos esperamos cinco días, verdad? Mínimo, o 72 sea, horas mínimo a aplicarte un tinte para que se quede refrescado, o sea, Es es cemento que estamos poniendo hay que dejarlo que se seque para que te dure más, ¿no? O sea, hay que dejarlo en paz. Pero si la clienta te dice, "No, no, no, Dios, es que sí lo quiero ahorita, yo sí quiero ese rojo, verde, azul, lo que tú quieras." Entonces simplemente mezcla el tinte deseado con cinco volúmenes, no lo hagas con 10. Usas mientras más bajo el peróxido mejor, un activador, uno de cinco volúmenes está bien, lo mezclas con el tinte 1 a 2, lo aplicas en el cabello, lo dejas 5 a 10 minutos y lo enjuagas bien. Lo importante aquí para que no haya ningún problema al momento de nosotros hacer un alisado térmico y algo vaya a suceder, nos, recuerda, nosotros nos dimos cuenta que eh, en donde hubo una reacción química es si el producto del la, de la alisado está fresco y lo mezclas con un peróxido que está fresco. O sea, todo fresco, pues va a haber más, más puede pasar muchas cosas. Pero digamos, si yo ya apliqué el alisado en el cabello y ya lo enjuagué bien, ya sequí, ya planché, no debería de haber ningún problema en que tú apliques un tinte. No se te va a hacer chicloso. No. Porque recuerda, todo depende del tipo de alisado con el que estás trabajando. Si es una queratina con Formol, hey, quién sabe. Si es, una, si es un, este, un japonés o un alisado japonés o relaxer, ahí te puedo asegurar que algo va a suceder. Se va a, hacer, va, se va a maltratar bastante. Si es un alisado térmico, como el a base de aminoácidos, como el de la nanoplastía. De alfa, entonces ahí sí te puedo decir que no tienes de qué preocuparte siempre y cuando enjuagues muy bien ese cabello. Entonces, voy a poner una, una foto del producto para que lo veas mejor, porque estoy seguro que Que ahorita me están diciendo es que no se ve. Aunque okay, aquí voy a poner, ahí está la foto. Esos son, mira, lo que tú estás viendo ahorita en pantalla, déjame a un lado para que pueda explicarte. Ok, está el, eh, están tres productos, ¿verdad? Uno es el alisado. El tratamiento de alisador a base de aminoácidos, otro es el champú y otro es el acondicionador. El champú y el acondicionador son bien importantes, que te asegures de usarlos, o sea, la cliente en casa, porque si no los usa en casa no va a durar tanto tiempo el alisado, ¿okay? Y aparte tienen nutrientes que van a ayudar a que el cabello se sienta mejor. Pero mira, ¿qué te puedo decir? Ahí te van unas sorpresas, ¿ok? Para todas pero las personas, es año nuevo 2023. Les comparto. Um, déjame ver qué dice Lili. A, a mí sí me sirven mucho sus videos. Gracias, gracias por todo el apoyo. Les dejo saber que estaré visitando las siguientes ciudades y estaremos dando clases. Déjame ver, me paso por acá. Sí. De balias realizados. Vamos, vamos, vamos a combinar las dos, las dos, este, los dos temas. Y te vamos a mostrar cómo hacer eh, baleales en cabello húmedo. Algo nuevo, algo diferente, porque hey, sabemos que hay muchos de coloraciones empapelados, esto, lo otro, aquello. Yo quería sacar, traerles a ustedes algo diferente, ¿verdad? Eh, mis respetos a todos los educadores que están mostrando cómo hacer plateados o cómo hacer rubios este, extra claros. Perfecto, vayan, tienen que ir a sus cursos, aprenden de mucho. Eh, yo les voy a traer algo diferente eh, de cómo hacer de coloraciones en cabello húmedo y cómo hacer cardado en cabello húmedo. Algo diferente, siento como que. Para cambiarle un poquito, ¿no? Porque sabemos que es bien importante lavar el cabello antes de una decoloración, pero a veces no la hacemos por no perder el tiempo. Pues, ¿qué si pudiéramos eh, recibir a la clienta lavar el cabello y para no perder tiempo hacer la decoloración en cabello húmedo y hacer tu cardado en cabello húmedo? Eso este es un video que hace no mucho eh, tiempo este, compartí en mis redes sociales y ahora los vamos a estar enseñando en, en esta clase de eh, balayage y alisados. Eh, se llama wet balayage, la técnica. Y también estaremos hablando de alisados, ya que, pues, vamos a hacerlo todo junto, porque sabemos que esos, esos dos servicios dejan mucho dinero y es importante que sepas cómo hacerlo. Um, también, no nada más en Monterrey, México, vamos a estar. También aquí en no hoy tenemos una el 18 y 19 de febrero. Ah, no dije la fecha del de Monterrey. En Monterrey vamos a estar el 12 y 13 de marzo, que va a ser eh, 2023, o sea este año 2023, 12, 12, y 13 de marzo. Hay opción de que vayas un día o los dos. Si vas a solamente un día, o sea el 12 quiere decir que vas a ir nada más a ver la presentación y la teoría. Si vas los dos días es para que también tomes práctica. Um, Chicago clase va a ser igual, mismo concepto, 18 y 19 para eh, demostración de cómo hacer este, eh, decoloraciones en cabello húmedo y cardado en cabello húmedo, para que así ya empieces a lavar a todas tus clientas. Y es más rápido, es más rápido aplicar el decolorante, es más rápido quitar el cardado, porque como no empezaste en seco, y, este, y pues estás haciendo todo bien desde el principio. Entonces también vamos a estar en New Carlton, Maryland, el 27 y 28 de febrero. Así para que te apuntes, eh, los, el primer día es un costo más, mucho más eh, accesible y es solamente visual. O sea que te recomiendo que aunque sea vayas a ese, a ese curso, ya si tienes la oportunidad de también este, estar ahí los dos días, donde vas a obtener también práctica, te recomiendo que tomes los dos días. ¿Por qué no, mi gente? Hay que, hay que aprender, llevarnos algo nuevo, ¿no? Y, o sea, algo te vas a llevar y vamos a convivir y vamos a hablar de todo esto, vamos a hacer pruebas, vamos a enseñarte de todo. O sea... ¿Por qué no hacer nosotros una decoloración en cabello húmedo y, ese, y en ese mismo modelo hacerle un alisado térmico, verdad? Y a lo mejor volver a matizar. ¿Qué te parece todo eso? Va a estar de pelos. Eh? <laughs> Yo se van a decir, ¿qué? Y vamos a estar en, en, en Park, Texas también el 5 y 6 de marzo. Así que pues ahí tienen la información. También ahí está Love uh, Beauty Supply México para que se contacten con ellos. Para cualquier información. Y ahorita ya voy a volver a mostrarles cómo se ve el, deco el decolorante. Y lo voy a secar, es más, sin ponerle eh, tinte. Deja aquí todos estos, estos también. Listo. ¿Quieren ver cómo va en la decoloración después de estos cortos comerciales? Ya, ya se escucha. Listo. Me parece que sí, ¿no? Ya, ya se escucha. Ok, ya se escucha, ya se escucha. Ok, listo, gracias. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es, eh, les voy a compartir un video eh, que apenas le hicimos el cabello a Lupita. Su cabello está rubio. Eh, bueno, estaba rubio, súper procesado, eh, súper... Eh, rizo es más no está tan procesado pero lo que pasa es que como su cabello es bien rizo por eso se ve procesado pero en realidad no está en, mala, en tan mala condición pero ese es un, fue un muy buen ejemplo y aquí les comparto el vídeo entonces mira aquí podemos ver el alisado es un paso en este cabello lo aplicamos cabello súper procesado Usamos aproximadamente 3 onzas total del salón térmico, lo aplicamos en cabello procesado ¿ok? y lo dejamos por aproximadamente 45 minutos en de el cabello. Después de los 45 minutos, el cabello viene en el cabello agua, solamente agua, seca. Ahí está, cómo ven. Eso es. Entonces, este es el alisado eh, que yo compartí. Incluso ese, ese alisado térmico lo hice en vivo en Facebook. Aquí lo, hay, hay tres videos. Creo que es de como de una hora cada video y está en mi página aquí en Facebook, bajo J Carlos Pimentel y aquí me encuentras de esta manera. Eh, recuerda. Hay muchas personas, yo en el principio de los videos mencioné que, que, que por lo regular no comparto esos videos, pero que lo iba a compartir simplemente para que vieran pues todo lo que se toma hacer un video de comercial educativo, ¿verdad? Pero que si sí me tuvieran paciencia porque pues iba, como yo era el que estaba manejando la cámara también, pues tenía que estarme moviendo de un lado a otro, tenía que asegurarme que la cámara sí se veía, tenía que estar hablando, explicando y hubo personas que entraron después de que yo hice di esta explicación y se molestaban decían que actua, que, que hacer el trabajo muy despacio que este que el otro y, y pues ni modo pero este es el video que preparamos verdad entonces si tú quieres ir a ver esa transformación o sea de principio a fin cómo lo hicimos ve está muy entretenido el video nada más que sí te recuerdo que hay muchas partes del video donde tuve que detenerme para mover la cámara que sé que el otro no había más que nos ayudar así que yo era el encargado de la cámara. Tenemos que parar, eh, poner, grabar, repetir la escena y um, un sinfín. ¿Qué costo tiene el producto? El producto, mira, eh, todo depende. Eh, pero por lo, tiene un, por lo no importa aquí eh, y en, y en este, o en Nueva York o en Florida, donde sea que lo consigas, por medio de Low o, o un distribuidor autorizado, te va a costar el mismo precio. No quiero hablar de precios, eh, nada más para no incomodar a la gente. Sé que hay muchos estilistas que no les gusta, pero vete a alloprofessional.com uh, o marca al 224-500. 4192, repito, 224 4192 y ahí vas a ver, nosotros podemos compartir precios, o vete a loprofessional.com y ahí podrás ver precios también. O si no, eh, si estás en México, pues ahí están los precios. Si estás en otra parte del mundo, pues tienes que ir a Loprofessional.com y ahí, ahí puedes ordenarlo y poner tu dirección y que te llegue a tu, hasta tu país. Pero sí, pero bueno. Me paso a retirar. Espero que esto les haya ayudado. Pues ustedes saben que yo... Ah, ah, de veras, que les dije que iba... Este es el último paso antes de que me vaya. Voy a enjuagar el, la sección con decolorante. No se infló, mi gente. No se, bueno, ahora vamos a ver si se rompió, ¿no? Pero pues ya lo dejé un buen de tiempo. No, como te digo, no veo por qué tendrías que poner el decolorante el, el mismo, o sea, al, en el momento después de aplicar una nanoplastia No sé por qué harías eso. Y lo voy a enjuagar con esta agua, ¿ok? Para que no ir a recoger, a, a agarrar nueva agua, espero que eso esté bien con ustedes y no tardarme y poderlo sacar de una vez yo lo que quiero lo que quiero ver es si, si, si algo sucedió si se rompió el cabello o algo por la simple y sencilla razón de que usamos de colorante en un cabello que acabamos de aplicar donde acabamos de aplicar un alisado térmico yo tomo muchas clases ¿eh? yo sí me, me gusta tomar muchas, muchas clases muchos talleres con diferentes educadores maestros y de todo sí me gusta en línea las tomo de repente sin que se den cuenta que me meto y pago y y estoy aprendiendo y me encanta, me encanta aprender. Pero sí, luego oigo muchos temas donde digo, ok, eso, pero ¿dónde lo, lo aprendieron? ¿Quién les dijo? Y yo luego he preguntado a educadores, oye, yo vi que dijiste eso y eso, o sea, ¿cómo estuvo? Ah, pues es que yo fui a una clase y lo vi, pero has hecho pruebas, no, pero pues lo vi, ah, ok. Y voy con, con ese otro educador, oye, si este, vi que dijiste eso, ¿eso lo lo hiciste o qué? No, no, es que te voy a decir la verdad, este me dio flojera hacerlo y por eso no. Lo... Bueno, pues muchas cosas así, ¿no? Entonces es bien importante que tú hagas tus propias pruebas. Es bien importante que tú hagas tus propias pruebas más que nada para saber qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. De otra manera va a estar difícil que, que, que solamente hagas lo que la gente te dice. Tienes que, o sea, también por tu propia mano, digo, bueno, por tu, por tu propia parte encontrar resultados. Este es nada más un living que le estoy poniendo, nada importante, por eso no lo estoy mostrando. Ah, y bien importante, si, el, si llega un cabello que de plano está bien chicloso y le quieres hacer una, una nanoplastía, un alaciado, alaciado térmico, pero todavía no estás seguro si debes o no, yo te recomiendo que sigas los siguientes pasos para preparar ese cabello. Número uno, que laves el cabello con un shampoo de limpieza profunda que es este que está aquí. Ahí está, ahí está en cámara. El PT. Después de eso, que ya la base muy bien con champú de limpieza profunda. Vas a aplicar mi band en el cabello y lo vas a dejar por un mínimo de 4 minutos. Y les tengo una mega sorpresa. ¿Dónde quedó? No sé dónde quedó. Pete, pete. Sálgame, señor. ¿Es este? Es el P.T.? ¿Quién sabe dónde lo dejé, mi gente? Le tenía la sorpresa, pero ya se me perdió. Aquí está. Boom. <laughs> Mi van dos. ¿Cómo funciona? Si te llega un cabello muy maltratado, vas a aplicar vas a lavar primero el cabello con un champú PT de limpieza profunda que es para remover la acumulación de productos y minerales, vas a enjuagar muy bien para remover todo y, en, y lo secas un poquito con la toalla en cabello húmedo aplicas el tratamiento mi Van, el paso número uno que trabaja a nivel a, enlaces hasta, el, hasta la corteza y de sobre encima de ese ustedes saben que yo les había dicho ya después de eso ustedes si gustan pueden ponerle una mascarilla un tratamiento alo tiene ya un tratamiento avanzado de reparación que aplicas encima de mi van 1. O sea, tienes mi van, ¿verdad? Y mi van 2 va encima, sin enjuagar el, el paso 1. Vas a poner mi van en el, en el, sobre el cabello. Lo vas a dejar un mínimo de 5 minutos y vas a enjuagar muy bien. aunque okay, Lo vas a lavar nuevamente con el champú, más que nada para remover los residuos de los tratamientos. Y ya secas y apl aplicas tu tratamiento de, de alisado en el cabello. ¿Qué es lo bueno de mi van 2? Eh, mi van 1 es solamente para profesionales. Mi van 2 se puede usar en salón y en casa. O sea que la estilista le puede vender este, este tratamiento a la clienta y la clienta lo sigue en casa. Es un tratamiento de reparación intensivo. Este sí es el fuerte, el pesado. Es hecho en Brasil. Tiene unos ingredientes colágeno. Tiene, tiene un resto de ingredientes que te van a encantar. Es nuevo, acaba de salir. Bienvenido a la familia Mi Band 2. Y este lo puede usar la clienta una vez a la semana para reparación intensa. Ok, o sea, haz de cuenta, la, la estilista le hace ese tratamiento en casa y después a la clienta la manda a casa con Mi Band número 2 para que se lo haga una vez a la semana. Y listo, entonces voy a secar este cabello. Veamos, ustedes están viendo aquí, ok. Alisado térmico, acabo de hacerle un alisado térmico a este cabello. Le puse decolorante. Mezclado con peróxido y lo dejé en el cabello, yo creo que como unos 15 minutos. Vamos a ver si se, se viene ahorita si se hace chicloso. Ni un solo cabello se le vino, bueno tal vez uno. <laughs> el cabello en buena condición, ahí está. Ahora recuerden, se ve así, este, ahorita doradito porque recuerden que lo enjuagué con esta agua, verdad que tiene un poco de rojo, pero miren ahí está, le pude hacer una decoloración el mismo día. Mira, es más, por si piensan que no le estoy jalando, mira, ahí está. Para que vean que sí le estoy jalando fuerte a la muñeca. <laughs> ¿No me crees? Haz tus pruebas entonces. ¿Verdad? Pero aquí está, ahí está, listo. Espero que esto les haya... Mega ayudado, a mí me súper ayudó porque ahora sí en todas mis transmisiones en vivo, cada vez que me digan, oye, si ¿sí después de un alisado térmico se puede decolorar, claro que sí, si quisieras puedes decolorar hasta el mismo día, nada más asegúrate de enjuagar muy bien el, ácido, el tratamiento de, 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 de alaseado, de alfa, secar y planchar, pero muy importante es enjuagar muy bien el tratamiento para que no queden residuos y no se te vaya a inflar el producto. ¿Se puede teñir? Digamos, se le despintó un poco, ¿se le puede teñir? Sí, claro que sí, mira, aquí está. Ahí está tu rojo. Si se le cayó un poco el rojo a la clienta, mira, lo puedes hacer el mismo día. Sí. Ahí está. ¿Se siente fuerte? ¿Sigue fuerte? Sí, mira, sigue fuerte. ¿Y queda lacio rápido? Sí, mira, se lacio rápido. Ustedes vieron, se en segundos. ¿Lo puedo hacer antes y después? Claro que sí. A comparación de otros tratamientos, el nuevo tratamiento de, de alfa alisado térmico es a base de aminoácidos repara y se puede hacer de todo. Más poder para los estilistas para crear su arte. Me paso a despedir. <laughs> Pobre mona, yo sé. <laughs> Pero es mejor que haga prácticas en ellas que en la gente, ¿no? <laughs> Así que me paso a retirar. Cuídense mucho y recuerden que todo está en sus manos. Chao, chao. Ya está disponible el nuevo tratamiento violeta de Aloe Professional. Contiene pantenol, cual fortalece las raíces, alivia irritación y, y picazón. Ofrece nutrición intensa. Lo mejor de todo es que es para todo tipo de cabello. Contiene glicerina, que estimula y que el crecimiento del cabello, evita la caspa y es para uso en salón y en casa. Su tratamiento violeta ayuda a neutralizar reflejos amarillos. Para conseguir el tratamiento Violeta o encontrar un distribuidor cerca de ti, visita aloprofessional.com. ¿Por qué usar el decolorante de ALO Premium? El decolorante de ALO Premium fue creado por estilistas para estilistas. Contiene Plex que cuida el cabello durante la decoloración. Trabaja rápido, no se infla, no escurre y se puede usar en todo tipo de cabello. No solo eso. Ofrecemos mucha educación gratuita y en español en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. También te ofrecemos guías de educación en inglés y español para que puedas estudiar en tu casa o salón, videos de educación y transmisiones en vivo donde puedes hacer tus preguntas para que puedas crecer todos juntos. No esperes más. Visita aloprofessional.com para recibir educación, exámenes, certificados, obtener los productos y para encontrar un distribuidor cerca a ti.